Vamos a dar un lugarcito a nuestros vecinos que tanto nos escriben y nos piden. Y, por supuesto, nuestra complicidad está con ellos. Así que, línea vecino, por favor. Abrimos. ¡Vecino! Sí, adelante. 460220 y llegan muchísimos mensajes, así que tenemos algunos para leer. Lagarto, por favor, sí. ¿Me ayudan a recuperar mi moto? Ya que es el medio de trabajo que utilizo en la ciudad. Es una Convertriax negra 150 y ahí nos deja su celular. A ver, bueno, si alguien la ha visto, que se ponga en contacto con nosotros o con ese teléfono que está en pantalla. Bueno, gracias y seguimos. Seguimos. En la Ciudad de América trajeron bolsones del gobierno y solamente les dieron a los familiares que trabajan en la comuna. Una vergüenza. Debe ser Villa Ciudad de América. Villa Ciudad de América. Claro. Villa Ciudad. A ver. Lagarto, desde Cosquín les hablo porque somos un pueblo olvidado y el intendente no brinda respuestas. Ah, bueno, intendente, se debe a su pueblo. Bueno, otro mensajito que llega y dice, también hay discriminación cuando hay convocatoria a directivos y se termina eligiendo a dedo, debería investigar. Bueno, no sé bien exactamente a qué se refiere, pero... Puede referirse a las docentes cuando hablamos de la discriminación. Ah, bien, perfecto, seguimos. Seguimos, dice Lagarto, ¿qué querés con estos políticos? Ya no sabemos cómo aguantar con estos. Siempre terminamos pagando y pagando. Y tiene razón, yo coincido, la verdad. Sí, a ver. Lagarto, pienso lo mismo que usted, Lagarto. ¿A dónde va la guita? Tantos impuestos para pagar el cuento. Sí, no sabemos dónde va la guita porque estamos cada vez peor. A ver. Dice otro mensaje, deberían renovar los carnets de manera digital para que sea mucho más ágil para todos. Claro, claro, usar la tecnología. Lagarto, por favor, que implementen más controles en Villa Los Llanos porque están robando mucho. Están robando mucho. Sí, es cierto. Otro mensaje que dice, escuché a una señora sí. que pedía jubilarse sin aportes. Sí. Yo trabajé y aporté toda mi vida. Debería pensar dos veces en pedir un beneficio para que lo paguemos todos. Claro, segura tiene razón la señora en este sentido, pero la otra señora seguramente habrá escuchado que jubilaban o que hay gente que se ha jubilado sin aporte. Entonces dice, bueno, yo también. Claro. A ver, seguimos. A ver qué otro mensaje que llega a la línea vecino. Lagarto, te pido que hagan volver la línea 31, camino 60 cuadras, porque los chicos tienen que caminar demasiado para subirse a otra línea. Es cierto. Bueno, a ver. Dice, las cloacas de Villa Ciburo están colapsadas y nadie se llega a repararlas. Una vergüenza. Ahí está el llamado para los desobstructores. Miren esa foto. Seguimos. Un asco. Lagarto, hay una carnicería que no exige el uso de barbijo en los clientes. Deberían sancionarlo. Y sí, muchacho, el carnicero, póngase las pilas. No pasa nada usando el barbijo y puede hacer bien. Otro mensaje que llega dice, mi hijo tiene una discapacidad, pero no le quieren reconocer para que podamos cobrar la AUH. Estoy muy enojada y no sé a quién reclamar. Ah, bueno, la verdad que no te puedo ayudar en eso, pero por lo menos lo damos a conocer. Planteado. A ver. Lagarto, en Arroyito está todo mal con el COVID-19. Suben los casos, pero no los están informando. Una vergüenza. Bueno, intendente de Arroyito, hay que asumir las cosas. A ver. Quería contarles que un conocido supermercado me pasaron la tarjeta mal y no quieren reconocer su error. Una vergüenza. ¿Cómo que le pasaron mal? Ya deben haber cobrado de más, seguramente. Bueno, pero hay que reconocerlo, como dice el vecino. Dice otro mensaje, Lagarto, en Morteros y Brinkman los boliches están abiertos y es lo mismo como antes de la pandemia. Hay que sancionar a los municipios. Bueno, también los intendentes tienen una responsabilidad en esto, pero bueno, hay algunos que se hacen los pícaros. Acá en Argüello hay una famosa cancha de fútbol donde todos los fines de semana realizan fiestas clandestinas. Mirá. Ay, ay, ay. Bueno, dame uno más que me tengo que ir a la cocina. Otro más dice, por favor, que se aumente la custodia policial en Barrio Liceo porque están ocurriendo un montón de cosas. Es cierto. Bueno, me voy a la cocina para... Los ñoquis.